Desde siempre he sido una persona muy curiosa, entonces siento que ese interés por aprender cosas fue lo que me empezó a acercar al mundo del conocimiento y eventualmente a un mundo de experiencias en el extranjero en un contexto multicultural. La historia de Natalia es excepcional. Ella es la primera chilena que, habiendo estudiado aquí Administración Pública en Chile, gana la beca Schwarzman, que representa el compromiso además social y lo que ella quiere aportar a la sociedad de un estudiante del USACH. Tras vivir esta hermosa experiencia, vi en carne propia lo capaces que podemos ser, lo increíbles que podemos ser, las ideas pioneras que pueden convertirse en realidad y cómo esto puede hacerse posible en un país tan innovador y a la cabeza de la tecnología como lo es China. Sobre todo porque hay que rescatar el talento que tenemos dentro de Chile. Yo siempre he creído que en Chile abunda, a veces se pierde el talento, y por eso es que formación internacional es tan importante, ya que este tipo de iniciativas y este tipo de apoyos marcan la diferencia en lo que puede ser un profesional chileno desde Chile hacia el mundo. El caso de Natalia además es una inspiración para nuestros estudiantes. A pesar de todos sus logros, sigue con los pies bien puestos en la tierra, y ella es el ejemplo de que el talento sumado al esfuerzo siempre trae recompensas. Y yo creo que ahí está la clave del éxito. Las oportunidades en China y en otros lugares son abundantes, y nosotros como chilenos tenemos una impronta única que no tiene nada que envidiar a otros profesionales. Lo único que falta es que lo creamos y que lo veamos en nosotros mismos. Sé que yo, al ser pionera, he abierto caminos, así que lo que más espero es que por favor los tomen y disfruten de estas enseñanzas. Que crean en sí mismos, porque realmente podemos marcar una diferencia.